gente de YouTube, ¿cómo andan? Gente de YouTube, ¿cómo andan después de estas 2 o 3 semanas sin hacer video? Bueno, acá les voy a contar un poco por qué no dejé de hacer video por estas 2 semanas. Y bueno, voy a comentar un poquito por qué dejé de hacer videos. Ahora les voy a pasar a contar. Ya como muchos ya saben lo que pasó. Bueno, yo, como ustedes saben, como le he comentado en alguno de los videos, yo trabajo en la radio Confluencia, de acá de la ciudad de Cipolletti, una radio comunitaria que ya con 13 años de trayectoria venía trabajando bien hasta un día, que no me acuerdo la fecha en este momento, estamos lo más bien, porque yo estaba cuando sucedió todos los hechos. No quiero hablar, voy a ser sincero, no quiero hablar huevadas para no meter la pata en nada, pero quiero ser sincero. La verdad, estaba ese día cuando sucedió los hechos, bueno, ya público conocimiento, que lo que ocurrió en la radio, lo voy a comentar. Y bueno, estaba yo ahí, estamos todos ahí como todos los días, como un día habitual, un día a día de la radio, de la biblioteca. Estamos ahí y bueno, resulta que ese mismo día fue en la mañana. Estaba a la mañana, yo lo voy a contar por mi parte. Estamos a la mañana en la radio y resulta que cae una camioneta de la Policía Federal con una camioneta de ENACOM. ENACOM es un ente regularizador de comunicación. El ente regulador de la comunicación. Si quieren ubicar bien qué es el ENACOM, vayan a buscarlo, ENACOM, y le va a aparecer la información qué es el ENACOM. Y bueno, el ENACOM viene con la Policía Federal. La verdad que vino la Policía Federal junto con el ENACOM, vino con una orden de la justicia. Justicia que es la justicia federal. La verdad que no sé, no quiero hablar de más, pero no sé si era de la nación o de provincia. Pero bueno, resulta que llega la policía. No quiero hablar, vuelvo a repetir, no quiero hablar de más. Y se lleva de comisa todo lo que es de la radio. O sea, todas las consolas, todas las cosas que por acá le voy a dejar una imagen. Por acá, por algún lado, le voy a dejar una imagen del lugar del momento. Y bueno, y de ahí arranca todo así como media tensa la cosa. Que ya a mucha gente no le gustaría vivir ese momento tenso como lo vive yo, como lo vieron otros chicos. Y bueno, y resulta que vinieron con la idea de llevarse todo lo de la radio, todo, la verdad, todo. Como van a ver ahora en un rato, que voy a mostrar videos, imágenes en un rato. Y bueno, la verdad que me conmocionó porque yo soy integrante nuevo de este año, me incorporé este año, pero esta radio lleva una gran trayectoria. Hace 13 años que está abierta y nunca vivió esto. Como dijo Nelson en este video que ahora vamos a mostrar, esto como que está reviviendo la dictadura. Pero bueno, le voy a dejar los videos que estuvimos compartiendo en las redes sociales. Y bueno,
La verdad que esto me duele porque es en el lugar donde estaba trabajando yo. Pero bueno, hay que seguir en pie y no quedarse atrás. Pero bueno, le voy a dejar con estos videos que Nelson, Chelo Torres y una señora que es de algo de los lectores de libros. No voy a decir porque no sé nada. Pero bueno, lo voy a dejar con el video. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muteado, mute, mudo. Así está. El pobre micrófono de FM Confluencia. Una radio comunitaria que nació hace 13 años pensando quizá en unas 300 viviendas, el barrio que la vio nacer aquí, en este edificio de la Biblioteca Fernando Jara, que mucha gente pasó por acá, mucha gente que por ahí hoy es reconocida en los medios, pasó, hizo algo de base acá, gracias a la buena predisposición de David Carrasco, de la Comisión de la Biblioteca, la radio que tiene programas solidarios donde chicos que conducen como Cintia Buenhumán, que lo que menos le importa es la plata, sino ayudar al otro, pensar en el otro, hacer algo por el otro. Y podemos hablar de tanta gente, Rafa Diserio, una persona de alta trayectoria en el periodismo, Germán Aboscán, ¿sí? Un político reconocido y también comunicador social muy reconocido. El caso nuestro, que si bien somos nuevos en los medios, hemos tenido un avance bastante vertiginoso, gracias a Dios, ¿sí? Que estamos donde podemos estar, acá en la radio, que nos dio el espacio, en Canal 10 de Roca, y realmente despertarse un día y encontrarse a media mañana con que la radio había sido avasallada, pues esa es la palabra, avasallada. Me hizo recordar las viejas épocas de la dictadura, ¿vio? Cuando caía alguien y te pateaban la puerta, se metían, te llevaban todo y nadie te explicaba por qué. Acá quizás sí explicaron por qué, pero tampoco hubo lugar a la respuesta, arrasaron con todo. Quedó este micrófono que no sé, tengo miedo de mostrarlo, ¿sabe por qué? Porque capaz que lo vienen a buscar. Se llevaron las consolas, se llevaron todo. Programas dedicados a la gente, a la sociedad, programas como el nuestro, nostalgias musicales, todos los sábados, 2 horas, divirtiéndonos, escuchando música, la gente participando. No somos una radio que nos estamos llenando de plata, ni mucho menos. Y si hay plata en movimiento, por lo menos a través de mi programa, yo le puedo hacer un balance rápido de lo que significa el programa mío. Yo tengo muchos anunciantes, es cierto, pero si usted prestó atención, nosotros entregamos entre 7 y 8 premios por sábado. ¿Sí? 7 y 8 premios por sábado. Lo que hace una suma, vamos a redondear, de 5 mil pesos por sábado. O sea, nuestro programa, el de mi señora y el mío, está entregando 20 mil pesos en premio, que pone la gente, que pone los auspiciantes, en premio para la gente, para el oyente, para usted que hoy me va a estar viendo acá seguramente y que nos va a extrañar usted a nosotros como nosotros, a ustedes, este sábado a las 20 horas. ¿Sí? Porque hubo alguien, no quiero decir el nombre porque no tengo ni idea quién fue, que firmó un allanamiento, alguien que firmó un allanamiento para venir a avasallar a Radio Confluencia, una radio con 13 años de trayectoria. Escuche bien. 13 años de trayectoria haciendo el bien. ¿Estará ahí el problema en hacer el bien? Si una radio donde hay chicos como Guillermo Uribe, como Brian Marillán, chicos jovencitos, que se fueron haciendo acá, aprendiendo a pulmón, o de otros que les fueron enseñando, porque también la gente que más sabe le dedica ese tiempo a los chicos que aprenden, y ganándose unos pesos. Pero mire qué locos estos pibes ponerse a trabajar para ganar plata. Si es más fácil ir a robar. Si es más fácil vender droga, si es más fácil meter caño para tener plata y no tienen que andar aprendiendo ni estudiando. Qué loco que es nuestro país, ¿no? Qué loco que es nuestro país.
Capaz que si tienen que hacer un allanamiento para ir a buscar a un narcotraficante, le avisan 24 horas antes para que cuando lleguen no haya nada. Acá cayeron y de sopetón se llevaron todo. Ni siquiera la posibilidad de decir, señores, ustedes están interfiriendo la frecuencia del aeropuerto. Del aeropuerto, mire qué delicado. ¿Se da cuenta? Entonces avíseme, avísele a la radio. Están transfiriendo, están interfiriendo. Desenchufen, por favor. Yo les doy la posibilidad de que la 94.5 no funcione más, pero tienen la 80 y pico, la 90 y pico, la 100 y pico, cualquiera de esas tres que ustedes elijan, pueden seguir funcionando y no van a interferir más al aeropuerto. Porque sí, hay peligro de vida, ¿cierto? Una interferencia de una frecuencia sobre la frecuencia del aeropuerto, puede haber una mala comunicación entre el avión y la torre de control y hay un accidente. Gracias a Dios no lo hubo. Pero no hay delincuentes acá, señores, en Radio Confluencia. No hay delincuentes. Hay gente que a lo mejor no sabía que eso estaba pasando. O no fueron debidamente notificados, y si fueron notificados no se les dio el tiempo para cambiar de frecuencia. No le dieron la posibilidad de qué se podía hacer para que esta fuente de trabajo no se pierda. Eso es lo único que quiero decirles, señores. Estoy profundamente acongojado y dolido. Estoy triste, porque estas cosas no tienen que pasar en mi país. Cosas que pasaban antes, en los momentos dolorosos. ¿Se acuerda de la dictadura? Qué feo que era, cuando caían y pateaban puertas. Menos mal que había gente acá ese día a la mañana. Mire si estaba todo cerrado acá y estaríamos hablando de puertas pateadas, volteadas, qué sé yo cuántas cosas más. Y que la gente que vive acá, la gente que trabaja acá, no tienen mentalidad de delincuente, porque si no a lo mejor se hubieran puesto a la defensiva y quizá hubieran ligado una reprimenda o una represión. Pero como es gente educada, se quedaron mirando cómo los que vinieron, que a lo mejor son mandados y a lo mejor vinieron contra su voluntad, pero lo tienen que hacer por su laburo, cómo se llevaban lo que es nuestro. Lo que pagamos entre todos, de una manera o de otra. ¿Entiende? La comunidad, los vecinos, el barrio, la ciudad, la región. Porque les guste o no, y a muchos les haga ruido o no, la confluencia se metió en muchos hogares de la región. Pero soy consciente y sé que tenemos un Dios grande. Y ese Dios grande no nos va a dejar en vergüenza. Confluencia vuelve. Confluencia se fue de vacaciones un ratito. ¿Vacaciones forzadas? Sí, forzadas. Por un ratito. Pero acá sigue latiendo la confluencia. Vamos a estar acá al pie del cañón. En cuanto menos lo esperemos, la tenemos de nuevo. Desde ya, con mi señora. Ella. Mi mano derecha. No va a hablar ella porque piensa igual que yo. Ya lo venimos hablando estos dos días. Pero nos comprometemos a hacer lo que sea posible dentro de los cánones normales de convivencia de los seres humanos para que la confluencia siga adelante. No me importa la frecuencia, me importa la gente. Usted, oyente, usted, anunciante, usted, colaborador y toda la familia que estamos acá. Un beso grande. Un beso. Los queremos mucho. Como verán, como contó Nelson y Alicia, acá antes estaba FM Confluencia. Acá estaban los micrófonos. ¿Verdad? Acá habían micrófonos. Micrófonos habían acá. Como verán. Acá habían micrófonos. Y bueno, no quedó nada. Absolutamente nada. Y bueno, como verán. Esto está vacío ahora. Y acá, seguimos por acá, también, acá estaban todos los equipos que ayudan a que salgamos al aire, como era, todo, y bueno, como era acá, antes, toda esta parte de acá, como verán, antes había una consola, una computadora, pero ahora tampoco, no hay nada. Como verán, ahí abajo se llevaron hasta los CPU y bueno, esta computadora que es lo único que se fue. Pero bueno, gracias a la gente que ayudó a difundir, a la gente que comentó, que dejó su comentario en las redes sociales de los radios. Gracias y gracias y gracias a toda la gente por apoyarnos. Y bueno,
Ya pronto vamos a volver, pero con noticias buenas. Bueno, estamos acá en este espacio que es tan lindo, que es la radio. El lugar que nos dieron, que nos dio David Carrasco, a quien le agradezco profundamente. Hoy venir a este lugar y encontrarlo vacío, no sabemos todavía el porqué, pero de la forma que se llevaron las cosas no me parece correcta. Y bueno, estoy muy triste hoy porque éramos una fuente y creo que vamos a seguir siendo una fuente, la cual llega a lugares donde muchos se les hace muy difícil o no les importa llegar, que son los comedores y los merenderos de la ciudad y alrededor, porque hemos llegado también alrededor. Y bueno, hoy no sabemos qué va a pasar. Poniéndonos en el lugar del otro, era un programa hecho para la gente también que ayuda, que con ese granito de arena que pone cada uno, está pensado siempre en el otro, y hoy no sabemos qué va a pasar, así que triste por esto, por lo que le pasó a la radio, que sigue de pie, por más que se hayan llevado los equipos, vamos a seguir de pie. Así que un saludo a todos los que están acá en esta hermosa radio que es Radio Confluencia 94.5. Un saludo a todos los comedores y merenderos que hemos sacado al aire, que hemos tenido aquí. Y bueno, hoy nos tocó a nosotros. Pero vamos a seguir, vamos a estar de pie. Gracias. En la Radio Confluencia de Cicoletti, aquí había una consola que daba sonido, tan mudo la radio. Queremos denunciar este atropello a la comunidad de Cipolletti, porque era una radio de la biblioteca Jara y del que nosotros necesitamos que se tomen medidas para que vuelva esta radio a funcionar. Yo, como presidente del Centro de Escritores, creemos que es una gran posibilidad de decirles a todos Cipolletti: necesitamos que la Radio Confluencia vuelva a funcionar. Muchas, muchas gracias. Bueno. Ya con todo esto que le mostré, ya le explicamos todo. Le expliqué más o menos todo, pero la verdad que es lamentable que pasen estas cosas así, por más que sea interferencia, porque yo lo que sé, ya ha pasado esto, pero que no nos han notificado, no han ido directamente a secuestrar las cosas. Pero bueno, lo importante es que hay que seguir adelante. Y bueno, le voy a dejar este video acá nomás. Gracias por ver, así que acuérdense de suscribirse y denle like. Nos vemos la próxima. Chao.